Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Elizabeth. Hi, teacher. Good evening. Oh, sure. Teacher. Hello, tell me. I need to tell you that today I'm going to be only 1 hour in your class because I have to do a lot of homework of the university. Okay. Coastal University. Okay, we are ready to start today. I hope that you feel really nice in order to get a new class. Bueno, espero que se encuentren muy bien todos para poder desarrollar la sesión del día de hoy. Como saben, precisamente este viernes vamos cerrando la semana 2, estamos a la mitad del curso. Espero ya todos vayan cumpliendo con las actividades que tenemos en la plataforma. Eso es muy importante. Okay, let me share with you the topic that we are going to study today. We are going to talk about the simple present practice, daily routine. That is the topic.
This is class number 10. And we are going to start now talking about the review time. It is a review time. Right here, you are going to have the chance to remember some expression and word that maybe you don't have clear. Okay, al momento de hacer el review, podemos aprovechar de revisar quizás algunas expresiones o palabras que no les han quedado claras para luego dar inicio al tema de hoy. Así es que me gustaría que comenzásemos a recordar lo que vimos el día de ayer. ¿Quién se atreve a recordar lo de ayer? Hola. Bueno, voy a detener mi presentación entonces y voy a esperar que alguien me mencione algunos apartados que vimos el día de ayer. Based on that, we are going to continue with the new topic. Ahora siempre hacemos el repaso precisamente para poder unir lo que vimos ayer con lo de hoy. Eso es importante. Bueno. Teacher. Hi, teacher. Can you hear me? Yes, Juan Pablo, adelante. Yesterday we saw vocabulary practice of daily routines. And we practice doing some statement about what we do every day. For example, my daily routines will be I wake up every day at 6 a.m. or 6 o'clock, for example. And then I usually take a shower at 6:30, and then I go to work by bus, and I have lunch at 12 o'clock. In my office, and finally I come back to my house at 8 p.m. Thank you very much, Juan Pablo. You're welcome, teacher. Okay. Somebody else wants to talk or share your daily routine? ¿Alguien más le gustaría compartir algo que aprendió el día de ayer? Hola, hola. Teacher. Don Germán de Jesús. Teacher, yesterday learning the pronunciation of number, the zero. Okay,
Es mejor si dice así. Yesterday we learned. Yesterday we learned. Y luego ya lo que mencionó. Ok. Sí, porque vamos a hablar ahí en tiempo pasado. Entonces dice usted, ayer aprendimos. Ok. Yesterday we learned. Ok, do it. Okay, somebody else? ¿Quién más? Bueno, veo que nadie más quiere hacer comentarios. We are going to start sharing the new topic. If you don't want to talk about the previous knowledge, si no quieren hablar de lo que vimos ayer, okay, we are going to start with the new topic today. I do this because what I want is that you practice. Hago este tipo de actividades así porque lo que quiero es que ustedes practiquen. Entonces, es el momento que ustedes expresen y compartan qué es lo que aprendimos. Pero me gusta que lo hagan en forma voluntaria. Bueno, como no hay nadie más, no hemos pasado la lista aún esperando todavía a algunos que por algún motivo no han llegado o no han podido conectarse. Ese es el objetivo. El objetivo es ayudarles a todos. Okay, let us start with the new topic again. Let me try to share with you something here. Okay, we are going to talk about, okay, vamos a hablar sobre the use of the simple present tense. Y vamos a decir lo siguiente, we use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. En español y a colores dice que nosotros usamos el presente simple cuando una acción está sucediendo o sucede regularmente. Or unceasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form by adding s or es to the end. Dependiendo de la persona, el presente simple se puede formar usando la forma raíz del verbo agregándole S o ES al final. Es decir, esto no está hablando referente a las terceras personas, que ya hemos venido diciendo que cuando ellas terminan en ciertas letras, les hacemos, agregamos S o ES, pero solamente en las terceras personas. And I have some examples here. Yo tengo algunos ejemplos acá. Dice simple present tense, entre paréntesis, tengo present simple. Tengo modo afirmativo, modo interrogativo, modo negativo. Esta vez nos vamos a centrar más en el afirmativo y el negativo. For example, if I say I play, en el negativo sería I do not play, que sería en la forma de escritura, pero al momento de hablar yo digo I don't play. You play, you don't play. Ojo con las terceras personas. He plays, he doesn't play.
Estoy hablando de esta. She plays. She doesn't play. It plays. It doesn't play. We play, we do not play, or we don't play. You play, you don't play. They play, they don't play. Creo que está, la lámina está muy clara en dónde va a sufrir cambios. Pero antes de pasar a la siguiente, me gustaría si alguien tiene alguna duda, pregunta o si todo está muy bien. Yo tengo una pregunta. Ok, Brian. No, Juan Pablo. Ah, perdón. Sí, Brian. Ahí en el modo negativo dijo que la pronunciación era, por ejemplo, you don't play. La escritura sí como está ahí, pero en la escritura también lo podemos escribir de la otra forma, que es la forma corta. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Lo que sucede es que yo voy avanzando en el tiempo. Sé que en un nivel básico se usa justamente como está aquí. I do not play. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es que a la hora que ustedes ya hablen, ya no digan I do not play, sino que digan I don't play. Para más práctico. ¿Sí? Ok, teacher. Thank you. Ok. ¿Alguien más? Hello teacher, ahorita me voy conectando a la clase, perdón, es que voy manejando todavía. Ok, tenga mucho cuidado. Ok teacher, gracias. Ok, be careful. Ok, somebody else? Sí, una pequeña duda teacher, perdón. Dígame. Acá yo sí tengo claro, la lámina está perfectamente explicada, ¿verdad? Sí. Cuando vamos a agregar en las terceras personas, la S sería al verbo, obviamente. Sí. Pero que hay siempre respetando en aquellos verbos que terminan en S, en X o CH. Sí. ¿Qué va a pasar en el caso de esos verbos también? En el caso de ellos, cuando usted los use con terceras personas, va a aplicar precisamente en vez de la S, va a aplicar ES. ¿Sí? Así okay. como hemos. Así como para, hemos... Sí, para terminar de entender, perdón. Sí. Los verbos que no terminan en S, en X, O SH. Eso simplemente se les va a agregar la S a las terceras personas. Y Exacto. Cuando sea siempre tercera persona, como regla adicional, si esos verbos terminan en las letras previamente mencionadas, en lugar de S, se les agrega ES. Así es. Si ellos terminan en las letras que hemos mencionado. Es correcto. Ok. Sí. Clarísimo, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, ya veremos muchos ejemplos, porque tengo un montón de vocabulario por ahí para ustedes. Pero, bueno, permítanme qué más podemos encontrar. Bueno, ahí tenemos 90 oraciones en presente simple, pero antes de verlas quiero compartir con ustedes otro material de apoyo referente al tema. Y sus preguntas, sus dudas son importantes porque ellas pueden darle respuesta a alguna duda de sus compañeros. Y entonces alguien dice, eso era lo que yo quería aclarar. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Permítanme un segundo que precie y cuesta que cargue.
Permítame un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver algo que tiene el español a la par por si acaso hay alguna duda y luego vemos ya algo más enfocado en el idioma. Casi que es parecido a los ejemplos porque son los más usados para poder explicar. Ok, aquí les va a ayudar mucho a algunos. Okay, this is simple present affirmative. This is just so. This is just so with the infinitive form of the verb without to. In the third singular person, he, she, and it, the final s is added to the verb. En las terceras personas del singular, dice él, ella y el elemento neutro, se le agrega una s en algunos verbos. Ejemplo, ya bueno, ya tenemos el mismo que ya había explicado. Aparecen los tres, he plays, she plays, it plays. Ahí está la traducción. Y lo que ya su compañero mencionó tiene también algo que ver. Ahora veamos estos ejemplos. Están en ambos idiomas. Del primero dice, I work as a secretary. Trabajo como secretaria. You call her or you call her every day. Bueno, yo no, ya no necesito leer la traducción porque ustedes la tienen ahí. She finishes his job. She goes home. It matters a lot. We study math. You use a dictionary. They like ice creams. Observen esos ejemplos y si hay alguna duda, por favor me la hacen saber. Y si todo está claro también para poder continuar. Teacher. Hello, sir. What is matters? What is? How do you... No sé cómo se pronuncia en la quinta oración. It matters, a lot. It matters a lot. Aquí está la traducción. Import. Como quien dice, eso es importante. It matters a lot. Sí. Ok. Ahora, si queremos decir a lo negativo, que no nos interesa o que algo no es importante, entonces solo it le doesn't ponemos matter. It doesn't matter to me. No me interesa. It doesn't matter to me. Ah, okay. Thank you, teacher. Okay. Okay, la voy a leer una vez y me gustaría que participen, no solo los mismos, sino que también todos. Okay, I work as a secretary. You call her every day. He finishes his job. She goes home. It matters a lot. We study math. You use a dictionary. They like ice creams. Okay. Una pregunta, teacher, nada más aquí. Un poco confuso, siento, en el tema de la traducción. En la tercera, que dice he finished his job. Sí. Porque hace referencia, según la traducción, a su trabajo. Lo que me confunde es porque de repente el trabajo lo podemos confundir con work. Sí. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Si sí. De trabajo nos referimos a una
actividad en específico como tal que estamos realizando y trabajo a un lugar como tal. No sé si, cuál sería la diferencia. Sí, es correcto lo que usted menciona. Pero algunas veces, cuando se nos asigna a nosotros alguna tarea en específico, algunas veces la llamamos así también. Ahora, recordemos lo siguiente. A medida vayamos avanzando en el idioma, nos daremos cuenta que una palabra la podemos usar en más de 5, 6, 7 contextos. Ok. Y eso es sumamente importante que lo pregunte, porque de repente dentro de un contexto puede significar una cosa u otra. Y con la traducción, déjeme decirle que no está hecha de una manera literal. Porque si usted ve aquí donde dice termina su trabajo, está como que si fuese una oración imperativa que no tiene el sujeto. Ahora, se hizo de esta forma como para darles una idea del significado. Más que todo del vocabulario, por así decirlo. Sí, sí, sí. Como para que tengan más una idea clara de qué o cómo es que puede usarse. Pero a medida, como le digo, vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de que hay algunas cosas que vamos a tener que ir asimilando de diferentes formas. Ahora, si usted esa palabra la busca en el diccionario, si tiene un diccionario por ahí, va a encontrar no solamente un significado, la va a encontrar como trabajo, como empleo, como faena, como labor, ocupación, oficio, puesto, quehacer, tarea, cargo, plaza, etc. Todos esos son sinónimos. Sí, lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos a aprender algunas palabras, solo vemos un significado. No sé si me doy a entender. Sí, correcto, estamos claros ahí. Solo si me ayuda con la pronunciación de finish, que sería en este caso finishes. Ok, he finishes. He finishes. Finishes. Yeah, he finishes his job. Ok, excelente, gracias. Bueno, si ya no hay más dudas, seguimos adelante. Pero lo que sí quiero es que les quede todo ese vocabulario. Y les sugiero ir haciendo sus capturas para tener la información. Ok, dice formation of the third person. As a rule, we have said that the third person singular present simple takes a final S, but there are exceptions depending on the verb ending in Y or CHSHSS. Or X. Como regla, nosotros hemos dicho que la tercera persona del singular en presente simple se le agrega una S, pero hay excepciones dependiendo de la terminación del verbo. Si termina, por ejemplo, en una Y o en una CH, SH, WS, X, aquí faltó incluso la O. If the verb ends in Y preceded by a consonant, it changes an IES. Por ejemplo, dice, si el verbo termina en una Y, que la conocemos así, precedida de una consonante, esta cambia ¿a qué? A IES. Ejemplo, cry, she cries, study. He studies, fly, it flies. Solamente cuando lo usemos con este personaje, mire, terceras personas. He, she, and it. He hecho énfasis
muchas veces referente a esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, teacher. Bueno, pregunten por favor, porque es necesario aclarar dudas. Bueno, vamos a ir buscando la asistencia porque ya veo que es bastante tarde. Ahora necesito ver algo, permítame. Ah, pero aquí son problemas de internet. Bueno, hay algunos están abandonando, no sé, quizás de los que nunca se conectaron. Okay. En la siguiente lámina dice, is the ending, in this case, I don't like to use the word termination, is preceded by que vowel, as we have seen before. In the verb to play, you will only add an S, he plays. Is the verb end in O preceded by a consonant, is ES is added. Si el verbo termina en una O precedido de una consonante, agregamos ES. Por ejemplo, do, does. Go, she goes. Is the verb end in CH, SH, double S or X, that is added to. También se agrega S, por ejemplo, watch, she watches, wash, she washes, pass, she passes, fix, he fixes. Entonces, eso creo que esas reglas ya están bastante claras. Pero si hay alguna duda, pues creo que podemos aclararla. Ahora veamos el ejercicio. Choose the correct option in the formation of the third person singular. Of the following verb. Usted solo elige una opción de las que tenemos ahí. No necesita escribir. Todavía no compartamos nuestra respuesta y luego vamos a discutir. Pero antes quiero pasar la lista porque ya pasó bastante. Y ya el que entró, pues ya está por acá. Creo que en menos de un minuto resolvieron las cuatro. Hemos hecho ejercicios suficientes referentes a ello, pero si no, no va a terminar nunca. ¿Listo? Semana dos. Okay, Alexander Vladimir. Present, teacher. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ana Elizabeth Pérez. Present, teacher. Okay. Ana María Martínez. Ani. Ani. No. Brian Ernesto. Present, teacher. Present, teacher. Ani. Yes.
Ani Damali. Sí, teacher. Okay. Brian. Present, teacher. Okay. Cindy. Cindy, por ahí está. Cruz. Hello, Cruz. Está intentando entrar, pero ahorita no ha podido. Tiene problema de internet. Dinora. Present. Elmer Joao. Present. Fátima del Carmen. Herman de Jesús. Present, teacher. Irma. Present, teacher. Okay. Jonathan Ernesto. Present. Okay. Juan José. Present, present, teacher. Ahorita ya está. Ahí está don Juan José, mire. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present, teacher. Raúl Alfredo. Silvia Patricia. Present, teacher. Fátima del Carmen. Cristian Denis Marroquín. Anderson Francisco. Anderson. Melissa Elizabeth. Bueno, de cuatro oyentes no se presenta ninguno. Qué bonito ver. Teacher, present, present. Your name? Cindy. Teacher, Cindy Marroquín. Cindy, sí. Sí, perdón, me había levantado. Ok, Cindy, tranquila. Ok, ahí estamos. Gracias. Por llegar de último, Cindy me va a resolver la primera oración. She up very early. ¿Cuál será la correcta? Is wake up. She wake up. Okay, deme opciones. One, two, or three. Two. Ah, entonces sería she wakes up very. She wakes up. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Sí, porque tiene la S. Ah, okay. Okay, regáleme un nombre de su compañero, por favor. Juan Pablo. Juan Pablo. Okay, teacher. The second is he finds Mary every Mondays. The number one finds every. Okay. Find with S. Okay, find with S because it's a. It's third person. Third singular person. Okay. Give me a number. Give me a name, please. A name. Let me see. Alexander. When? Alexander. John Never. Okay, John Never, boys, Fresh Meat. Okay, John Never buys. Option number? Option number one. Okay. The first. Okay, option number one. Give me a name, please. Regáleme un nombre, por favor. Germán. Don Germán. Okay. He often goes says, swimming on Tuesday. Number three. Okay. He often goes swimming on Tuesday. She often goes swimming on Tuesday. Okay, para los que tienen alguna duda, vamos a marcarlos.
Para los que tienen dudas, vamos a encerrar en un círculo la correcta. Ahí está. Any question? ¿Alguna duda, pregunta? No, teacher. ¿Los demás? No, teacher. No, teacher. No, teacher. It's clear. No. Clear, clear enough, okay. Bueno, eso me alegra porque significa que sí vamos prestando atención. Okay, let us see what else we have here. Veamos qué más tenemos. Ah, esto es importante. Simple present negative. The structure of the present simple negative form is... La estructura del presente simple en forma negativa es la siguiente. Tenemos el subject. Tenemos el sujeto. Podemos tener do o does, dependiendo del pronombre. La partícula not más el verbo. Tengo forma larga y forma corta. Ejemplo, I do not play. I don't play. Lo que mencioné al inicio. You do not play. You don't play. He does not play. He doesn't play. She does not play. She doesn't play. It does not play. It doesn't play. We do not play. We don't play. You do not play. You don't play. They do not. They don't play. Pregunto, ¿cuál será más fácil para usted? A mí es la parte contractada, la parte corta. Ah, ok. You don't play. Ok. Doña Ana Elizabeth, ¿le gustaría leer las oraciones por mí? Su micrófono está apagado. For long, for short, I do not play. I don't play. I don't play. You do not play. You do not play. Don't. Aquí en la corta sería you don't. Don't. You don't play. Sí. You don't play. She does not play. He does not play. No, ya aquí es corta, aquí ya no suena el not. He doesn't play. He doesn't play. Eso, mire qué bonito salió yo. Okay, continúe. She doesn't play. Ah, okay, por ahí vamos. I doesn't play. We don't play. You do not play. They do not play. I don't play. You don't play. He does not play. He doesn't play. She does not play. Continue, sir.
Excuse me, teacher. No pensé, no pensé que tenía el micrófono encendido. Bueno, ya ve, las sorpresas son buenas. Ya, que la continúe. La compañera ya había terminado. No, ¿sí? perdón, compañera. Y ahora ella tiene el micrófono apagado. ¿Tiene? Está bien. No, está bien. Ok, por eso les dije, en my case, I use the cooperative learning. Me gusta el aprendizaje cooperativo, que a través de ustedes mismos se van ayudando y van aprendiendo de sus compañeros. Eso es muy importante. Aprendemos de todo el mundo, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más? Si Alexander no quiere continuar. Ahora, lo que sí les recomiendo es que la forma corta, se acostumbren a la forma corta al momento de hablar. Para hacerlo más rápido, se hace de esa forma. Esta, la forma larga, algunas veces la usamos para la escritura. Pero al momento de hablar todo es así más corto. Y por eso mucha gente a veces tiende a decir que lo que el inglés que se enseña acá no funciona en otras partes. Pero eso depende de dónde usted lo aprenda. Porque nosotros como empresa estamos dándoles lo que realmente se usa y lo que se ha probado en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que aprendan muy bien. Así es que adelante. Bueno, Ani dice que nos va a leer. Vamos, Ani, usted puede. Ahora, si gusta, solo léame la forma corta para evitarle que se confunda un poco. Solo la forma corta. Acuérdese que don't y doesn't son los que suenan más ahí en la formas cortas. Okay, do it. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. Okay, bien, muy bien. Excelente. Okay, ¿alguien más? Bueno. Me, teacher. Okay, do it, sir. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. Okay, le vamos a poner algo extra a usted. I need that you add a compliment. ¿Será posible un par de oraciones que están ahí? Para que no nos quedemos en play, porque ahorita nos hemos quedado en forma simple. Play video game. Ok, pero quiero oír la negación así completa. I don't play video game. Ah, ok. You don't play video game. He doesn't play video game. Ok. Vale, lo que quiero es que como que vayamos cambiando para que aumentemos vocabulario. Por ejemplo, dice usted, I don't play video game. Y yo puedo continuar y yo le digo, you don't play the guitar. He doesn't play the piano. She doesn't play tennis. He doesn't play with the toy. We don't play chess. We don't play pool. They don't play soccer. Es decir, yo voy sacando de mi mente todas esas palabras que ya en el vocabulario me van ayudando a aumentar eso. Veamos, ¿quién se atreve? Veamos, ¿quién se atreve? Recordemos que el verbo play no solo se refiere a deporte, sino también a tocar un instrumento. Usted dice, I play the piano, I play the guitar. Entonces usted está diciendo que ahí, ojo con ese verbo, porque si lo hemos aprendido que solo es jugar, pues también es tocar un instrumento. Creo que sí, ya lo sabían, ¿no?
Yes, teacher. Okay. Ahí está don Juan José, dice que nos va a dar un par de oraciones. se nos pone muy nervioso. Ni idea, ni idea, teacher. Ok, teacher, let me try. Okay, okay, I like that. I have to add a word at the end of the statement. Yeah, so, a compliment. Compliment. Okay, for example, I don't play tennis. Okay. And you don't play the, how do you say violin? Violin. You don't play violin or the violin. You don't play the violin. The violin. Okay. And he doesn't play the guitar. Okay. And she doesn't play football. It's okay. Yeah, it is okay. But when we talk about football and soccer, we need to understand exactly the meaning of poses then. Cuando hablamos de fútbol y soccer, tenemos que entender la diferencia entre uno y otro. En inglés somos categóricos y claros. Soccer es lo que se juega acá con el pie. Fútbol nos referimos al que se juega with hands, when we throw the ball, like American football. Okay, continue. And also we call it rugby is similar. Okay, continuemos. Okay, for example, I don't know, he doesn't play. He doesn't play volleyball. Okay, she doesn't play volleyball. We don't play tennis. Okay. You don't play video games. Okay. And they don't play, I don't know, the piano. Yeah, could be they don't play the piano. Okay. Okay. Thank you. Okay. Una consulta, teacher. Dígame, caballero. Para entonces no podemos ocupar en este caso para referirnos a algún instrumento, decir touch. No, lo que para qué. No, touch is this. If I got this, I'm touching. Eso sería touch, tocar así. Pero cuando se refiere a un instrumento es play. Okay. Y si queremos decir, por ejemplo, fútbol, es curioso lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Lo de fútbol, porque obviamente fútbol creo que es pie, ¿verdad? Sí. Y bol, obviamente, de bola. Entonces, por eso no, casi que no tiene lógica, porque el fútbol americano se juega básicamente con las manos. Sí. Entonces, vaya, pero mi consulta es si quiero decir fútbol de playa, porque es algo que se está dando bastante. No sé cómo sería ahí acomodando las dos palabras. Sí, could be soccer beach. Solo sería soccer beach. Yeah, we can call it that way. Ya se sobreentiende, ¿verdad? Lo que se sí, refiere. Sí, vaya, le voy a explicar, mire, así para hacerlo más fácil. El soccer va a ser todo aquel que se juegue con los pies. En cambio, el fútbol americano puede usar la lanza a veces, hace los saques con pie al inicio, pero luego todo es con las manos. En ese caso tendría que ser la lógica handball. Sí, pero no es así. Porque handball es otro deporte que ya es específico. Ok. Sí, y cuando vea, se va a encontrar que dice soccer.
A soccer match, un partido de fútbol, dice la gente. Bueno, claro, nosotros así lo comprendemos acá. Sí, pero... y de hecho, ahí, bueno, los que vemos fútbol, ¿verdad? Inconscientemente hemos practicado ciertas palabras en inglés, como por ejemplo, outside, corner, cositas como esas que son propias, pues, de inglés, pero que ya casi que las tomamos como que si fuesen palabras nuestras, ¿verdad? Porque ya entendemos. Son extranjerismos que ya están dentro de nuestro idioma. Ejemplo, when you got your cell phone and you smile y apareció aquella famosa palabra, me voy a tomar una selfish. Ah, ¿y qué significa selfish entonces? Smartphone. Ah, smartphone. Entonces, tantas palabras que han entrado. Y con nuestro subconsciente las hemos aprendido. Y verdad que esas no las han traducido. Eso es lo que le decía al inicio, que básicamente nuestra mente ya piensa en inglés al hablar en esas palabras. O sea, yo ya digo, en mi smartphone, y yo ya sé que a qué me estoy refiriendo sin tener que traducir a qué me refiero. Así es. Así es. El problema es que el cerebro, cuando usted ya comienza a formalizar un idioma, tiende como a rechazarlo. Y como quien dice, no, momento, mi configuración en este sistema está en español y no acepto otro. Entonces, es precisamente, la computadora ha sido hecha basada como en la mente humana, una réplica, ¿no? Pero no han copiado completamente todo. No. Bueno, we have some examples here. Posiblemente va a encontrar lo mismo que dijo anteriormente el compañero, referente a las traducciones, es solamente para una idea. I do not live in London. Ahí yo bien puedo decir en forma corta. I don't live in London. You don't have any pets. He doesn't understand him. Lo estoy haciendo en forma corta. She doesn't write a letter. It doesn't work. We don't play tennis. You do not watch TV. They don't remember anything. Ahí están. Me gustaría que los que no leyeron el anterior puedan hacerlo con esto. ¿Alguien quiere hacerlo? Mi teacher. Ah, ok, tengo dos. La primera que dijo mí, después la que sigue. Patty. I do not live in London. Okay. You don't have any pets. He does not understand him. She doesn't write a letter. It does not work. We don't play tennis. You do not watch TV. They don't remember anything. Okay, perfecto, muy bien. La siguiente, por favor. Okay, I don't live in London. You don't have any pets. He doesn't understand him. She doesn't write a letter. He does not work. We don't play tennis. You do not watch TV. They not remember anything. Okay, ¿cómo me repítame la última, por favor? They don't remember anything. Okay, they don't remember anything. Okay, ahí quiero que vayan ya adoptando. Claro, estamos haciendo un ejercicio, pero al momento ya de hablar nosotros debe ser en forma corta, en vez de decir I do not live in London, I do not live in San Salvador. You can say I don't live in San Salvador, I don't live in the capital. I live in Sonsonate, I live in La Libertad, different places in El Salvador. Well, I guess
I need to make a stop. Okay. Make the negative the following sentences. Pero antes de hacer este ejercicio, yo quiero detenerme acá y quiero que nos vayamos a la parte más práctica. Ok, la parte práctica nos va a decir a nosotros. La parte práctica nos va a decir a nosotros cuáles son las debilidades que tenemos. Ok, necesito que en este momento piense en una oración negativa referente a, no a usted, sino a cualquier otro personaje. Yo solo voy a ir mencionando los nombres y ustedes van a ir creando su oración. Sin necesidad de escribir, quiero que comencemos a pensar así. Si algo va a ser referente, bueno, si usted quiere el hace de usted también, ya sabe, va a decir, I don't. Y esa es negativa. Pero me gustaría que la combinásemos con una positiva. Por ejemplo, yo digo, I love fruits, but I don't like any kind of meat. ¿Qué dije? Que le gusta la fruta, pero que no le gusta la carne, no sé. Ah, okay. Any kinds of meat. Usé el negativo y dije, I don't like any kind of meat. Bueno, ahí están mis dos oraciones. Ok, veamos. Yo creo que será mejor que yo mencione los nombres porque algunos que si yo no los llamo no quieren. Entonces, y aquí se trata de que todos tenemos que salir hacia adelante. Irma Guadalupe, your turn. She doesn't food Chinese. Okay, permítame, estoy configurando. She doesn't food Chinese. Ahí nos hace falta el verbo. Eat. Ah, she doesn't eat. Eat food Chinese. Okay, Chinese food. Chinese food. Yeah, Chinese food. Eat Chinese food. Okay, sería la y la positiva. She is it. She? Chinese. She is eat food Chinese. No. Hay algo de más ahí. Oiga, cuando hacemos en positivo, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar do o does. Sí, vamos a quitar do o does. Sí, vamos a quitar don o doesn't. Y okay. Si se refiere a tercera persona, entonces sí va a llevar inflection, pero de lo contrario no. Si habla de tercera, va a decir usted, she eats okay. Chinese food. Doesn't incluyo el verbo. Doesn't ya es negativo y entonces el verbo ya no lleva la S porque ya tenemos infection. Ok. Thank you. Ok. Bueno, vamos a comenzar con todos los de cámaras apagadas porque ellos están así para que yo les llame. Entonces vamos a llamarles. Bueno, siguiente, Jonathan. Hey, teacher. Brian doesn't play Free Fire. Okay. And what about the positive? Brian play
Call of Duty. Okay, repítalo. Brian play Call of Duty. Plays. Okay. Sí, Brian play. Call of tercera Duty. Persona. Ah, okay. Okay. Veamos quién más tiene cámara apagada. Bueno, Cindy está de listener. Ana Lizeth Pérez. ¿Está por ahí Ana Lizeth Pérez? Yes. Yes, okay. Yes. Okay, could you give me an example? Okay. He don't speak Russian. Okay, okay, hold on. Revisemos la oración. Yes. ¿He es tercera persona o primera o segunda? Tercera. Entonces, ¿qué vamos a usar en tercera? Vamos a usar don o doesn't. Doesn't. Ok, ahora hágame la oración. Mm-hmm. He doesn't speak Russian. Ah, muy bien, muy bonito. Mm-hmm. Muy bonito, sí. Okay. Excelente. Veamos. Y positive, he student English. Ok, repítamelo por favor. He student English. El verbo, ojo. Students. Si el verbo termina en y, uh-huh. Yo ya le dije si termina en una y, uh-huh. Vamos a hacer un cambio. ¿A qué va a ser el cambio? Vamos a cambiar. Ese. Pero antes vamos a agregar, vamos a cambiar la griega por la latina. Entonces va a decir he studies English. Ok. He studies English. Sí, y si me refiriera a nosotros, we study. Okay. Que es diferente, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Ok, gracias. Studies. Sí. Bueno, ¿quién más tiene cámara apagada? Don Juan José. Por ahí lo vi que tenía cámara encendida, pero se le apagó. Así es que le toca a don Juan José. Perdón, teacher. No, hombre, es que estaba ahí tratando de buscar la manera de hacer algo, pero... Okay, a la otra y voy. Sí, tranquilo. Vea, don Juan. El objetivo es ayudarle. Claro. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer una oración negativa, dígamela en español y yo le ayudo. ¿Cualquier oración? Sí, en negativo. Yo no juego soccer. Ah, ok. Entonces me dijo la mitad en inglés y la mitad en español. ¿Se da cuenta? Ah, que sí, okay. Puede. Ajá. Okay, pero no puedo unirlo. O sea, sí, hacer okay, un solo. A eso vamos. Entonces usted dice, yo no juego soccer. Entonces usted va a decir, I don't play soccer. Soccer. Ahí está la oración. Ok. Todo lo que usted no quiera hacer o decir, usted va a decir I don't. Después del don't va a poner el verbo que usted quiera hacer en negativo. Okay. Si por ejemplo le dan algo y ese algo usted no lo quiere, entonces usted va a decir I don't like it. No lo quiero. Ah, ok. I don't want it. Ok. ¿Sí? O sea que siempre se inicia, por ejemplo, I don't know, sí, y ahí va el verbo. No, ahí ya lo tiene, porque ya me dijo, I don't know, yo no sé. El verbo es saber. Ah, ok, buenísimo. ¿Sí? Chévere, okay. Ya he registrado aquí. Ok, excelente, y tranquilo, no se ponga así. Ok, veamos quién más sigue. Bueno, ya tenemos Juan Pablo, creo que ya participó. Doña Silvia Patricia. I don't have a pet, but I like the cats.
Okay. A pesar que le gustan los gatos, pero no tiene mascotas. Se está contradiciendo. Sí, no me dejan tener. Ok, mejor. Bueno, por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Ok, thank you. Veamos, Mauricio. Este sería... I don't like to walk. No me gusta, a mí no me gusta caminar. No sé si así se pronuncia. I don't like to walk. To walk. To walk. Yeah. To walk. I don't like to walk. Y la otra sería I like to walk. No me gusta caminar. Así. Sí, pero como usted ya dijo que no le gusta, ¿y por qué ahora le gusta? No, pero como dijo, una afirmativa, una positiva, una que sí. Pero lo importante es que no me gusta. Yeah, I got it. Sí, yo estoy haciéndole una broma, tal vez, de mal gusto, pero solo me refería a eso. Es que ustedes, para no usar otro verbo, usan el mismo. Y por ahí les envié, compartí con ustedes un listado de verbos. Esos hay que aprendérselos. De lo contrario, nuestro vocabulario va a estar corto siempre. Ok, Annie. Your turn, Annie. A ver qué están bien. Claro que van a estar muy bien. I need money and I don't want to work. I don't want? And I don't want to work. Ok. Necesita plata, pero no quiere trabajar. Hey, me gusta ese concepto. Ok. Excelente. Ok, veamos. Don Germán. I work very hard today. I don't like Monday. No le gusta Monday. No. Ok. Bueno, ¿cómo es el dicho salvadoreño? El día lunes ni las gallinas. Ok. Bueno, pregunten, ahorita aprovechemos, pregunten referente a eso si hay dudas, porque vamos avanzando en esto. Algo que quisieran decir en inglés, pero que no le encuentran. Yo tengo una duda, aparte de otro conector que no sea but. Ah, que no sea does o don't. No, cuando hablamos, decimos una oración afirmativa o una negativa y luego la conectamos con pero, but. Creo que sí. Ok, ya le entendí. Ya le entendí lo que me está diciendo. Mira, esos son conjunctions, son como conjunciones. Existe un listado, sí, eso creo que lo vemos más adelante, hay un tema relacionado a eso. Generalmente estamos usando that porque se usa para establecer una diferencia entre lo positivo y lo negativo. Por eso usamos that, pero, ¿sí? Alguien viene y dice, I would love to live in the United States. Me gustaría vivir en los Estados Unidos. But the problem is the weather. ¿Sí? Me gustaría vivir en los Estados Unidos. Pero el problema es el clima. Entonces estoy usando el conector para hacer que una comparación como negativa, ¿no? Por eso uso ese. Pero conectores sí, vamos a encontrar una lista más adelantito cuando ya sean positivos para agregar algunas ideas extras. Por ejemplo, si usted está describiendo un carro, usted dice, ok, I love the color. ¿Qué más podemos mencionar además del color? La marca. Ah, ok.
I love the branch too. In addition, I love the price. Me gusta el color, me gusta la marca. Y agregando algo más a eso, también me gusta el precio. Ahí ya usamos otro. Pero también puedo usar la palabra also, ¿sí? Que significa también. Ahí podemos encontrar una lista, pero luego creo que sí es que aparece por ahí esos conectores. Ok, ¿alguien más tiene? O ¿le quedó claro? Sí, Silvia. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien está escribiendo? Take care, see you on Monday. Ah, Pablo. Sí, sí. Ok, Pablo. Pablo va a su universidad online, maybe. Ok, preguntas. Estamos a la mitad del módulo. Por ahí creo que les aparece un midterm exam. ¿Sí? Ahí en la plataforma, así que espero que lo resuelvan y saquen 100%. Bueno, no hay pregunta, vamos a continuar con mi presentación. Por ahí tengo un listadito de bueno, ya habíamos hablado de estas oraciones. Let me move forward, me voy a mover un poco hacia adelante. Y aquí vamos a pedirles, aquí tengo para qué, para 90 personas que puedan leer cada una. Aquí hay ejemplos muy bonitos donde podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, la primera, ¿quién quiere leerla? Y luego yo se la digo para ayudarles. Hey, teacher. Dice. He loves to play basketball. Ah, oiga. He loves to play basketball. ¿Qué dice ahí? Él ama jugar básquet. ¿O él está jugando básquet? No, él ama. Ok. Podríamos dejarlo así. Ok, number two. Mira, vamos comenzando de las más fáciles a las más complejas. He goes to school. Ah, he goes to school. Ok. De repente, ojo con esto. De repente alguien no se acuerda que este es el verbo go y que aquí tiene inflection de es. Y comienzan a decir, bueno, ¿y ese verbo goes qué es? Acordémonos que es un cambio que ha sufrido por ser tercera persona. Ok, número tres, siguiente. Deben de participar todos. Me, teacher. Ok, do it, sir. Does he go to school? Ah, it's a question. Does he go to school? Okay, number four. Me, teacher. She writes an email to her best friend. Okay, she writes an email to her best friend. Excellent. Number five. Me, teacher. Okay. He thinks he is very handsome. Oiga, esa oración. He thinks he is very handsome. ¿Qué significa eso? Él piensa o cree que es muy guapo. Ah, ahí me mencionó dos cosas usted. Me dijo, él piensa. Él piensa o cree, parece que le dije. Sí, así me dijo. Uh-huh. En inglés podemos hacerlo así, la traducción, aunque también tenemos algunos verbos para creer. ¿Sí? I guess. I believe. Ya en su momento tendrán la relación de todos esos verbos. Ok, sigamos. Number six. Number six. Me, teacher. Okay.
it usually rains every day here? Ah, oiga, it usually rains every day here. Okay, number seven. Caballeros, apréndanse esa expresión. Cuando lleguen a su casa y la señora esté cocinando, menciónenle esa expresión. It smells very delicious in the kitchen. Ah, okay. Listen, ¿cómo dice? It smells very delicious in the kitchen. Entonces va a decir, hoy sí le pegué, va a decir ella. Hoy sí le pegué. Entonces, claro, tienen que ponerle ese toque. No se les olvide. Smell. It smells very delicious in the kitchen. ¿Sí? Ahora esa palabra smell también la podemos usar en forma negativa. Cuando algo huele mal, usted puede decir, it smells very bad. Hagan un screenshot para que las tengan. Ok, eight, number eight. ¿Quién la dice? Me. ¿Dice? We generally sing songs all together. Ah, ok. Mire qué bonito dice. ¿Qué significa? ¿Alguien me dice? Aló. Cantamos, generalmente cantamos canciones juntos. Así es. Maybe in a karaoke. Bueno, pero he estado observando, voy por el número 8. Todavía me va a quedar la duda, porque hay algunas personas que no veo que... Si yo no las menciono, no les gusta participar. Aquí, la cancha es este momento. Todos debemos de pasar el balón para poder encestar. De lo contrario, si somos solamente los espectadores, no vamos a tener la emoción que sienten los demás en estar encestando esa bola. Y más si es de 3 puntos. Así que de usted depende, usted elija. Okay, number 9. Me, teacher. Okay. We go to a gallery every Sunday. Ah, okay, we go to a gallery every Sunday. Mire, ¿y han observado algo en las oraciones? ¿Han observado algo? ¿Y algunas palabras están en negrita? Ah, muy bien, excelente. ¿Y por qué será? Porque es el verbo. Es el verbo, excelente. Mire qué bonito, porque ya el verbo está dentro de la oración. Ya no está aislado. Ok, number 10. Veamos el número 10. Hey, 3 al tiempo. Bueno, ¿quién dijo primero? Yo. Bueno, yo creo que algunos ya la leyeron todas y están esperando el turno. Cuando llegue a la número tal, esa es la mía. Ah, I got you. Ok, le voy a dar chance así. Ok. Ok. She does in the white and gaming. ¿Otra vez? Does she in the wear a gimmick? Okay, repitamos. Does he write and listen. Does he write an email? Does he write an email? No, es he, no es she. Does he
Does he write an email? Write an email. Write. Okay. 11. Bueno, ahí contestaron 3 en la anterior. Me han quedado 2. Veamos si se atreven. No, no quieren, mire. No quieren. Sí, teacher. Ok. Did sunrise and the east. Ah, ok. Ok, dice. Dice, the sun rises. The sun rises. Rises. At the east. At east. ¿Qué dice esa oración? ¿Qué significa la palabra sun? Sol. Ah, ok, el sol. Rise. No. Los rayos, hermano, rayos. ¿Qué significa rise? Como levantarse, ¿no? Ok. Salir, levantarse en el oriente. Ok, number 12. Número 12. Me, teacher. Ok, do it. She works to work by car. She goes to work by car. She goes to work by car. Okay, 13. Hello. Me, teacher. Okay. It doesn't rain here in the summer. Ah, okay. It doesn't rain here in the summer. Es una negativa. It doesn't rain here in the summer. No llueve aquí en el verano. Okay, number 14. Me, teacher. Okay. We cook every day. ¿Y si fuese negativa, cómo sería? Cook we every day. Eso sería en forma de pregunta. Ah, sorry. Negativa. Negativa. Sí, negativa. We don't cook every day. Okay, we don't cook every day. Ahí está. Number 15. We go to the gym club together. ¿Sabe lo que significa together? Juntos. Yeah, together. Okay. Cuando hay alguna actividad que van a hacer en equipo, entonces dice, let's do it together. Ahí está. Number 16. You have a teacher. Ok, ¿quién la está diciendo? ¿Silvia? Yes. Repeat again, Silvia. You have a big house. Ah, mire. You have a big house. Okay, excelente. 17. Do we now hate other? Okay, listen. Do we know each other? Do we know each other? Sí, de una vez, each other. Each other. Yeah. Each other. Sí, cuando encuentra, ve a alguien en el súper y usted dice, ¿será que nos conocemos? Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Do we know each other? Bueno, solo vamos a leer 2 más porque necesitamos pasar a otra actividad. El resto ustedes lo van a leer.
Okay, number 18. No, ya, no hay ya no hay voluntarios. Mi teacher. Okay. They sleep in the afternoon. They sleep in the afternoon, okay. 19, rapidito, vamos, no dejemos tanto tiempo. 3 segundos y alguien más dice, me, 19. Me, teacher. Okay. We do, they usually take on the water. Okay, se la repito, dice, when do they usually talk to each other? When do you usually? Sí. La otra no la escuché. When do they usually talk to each other? When do they usually talk to each other? Each other. Each other significa que juntos, cada uno. Each other. Sí, each other. 20. Me, teacher. Okay. The children are at home. Ah, los niños están en casa, okay. Si llama el esposo y le pregunta, where are my children? Él le va a decir, the children are at home. Don't worry, honey. Bueno, así lo va a tratar así. Dulce. Number 21. Me, teacher. Okay. The air goes round the sun. Okay, listen. The air's goes round the sun. La tierra gira alrededor del sol. Bueno, quizás las otras se las voy por cuestión de tiempo porque tenemos muchas actividades que hacer. Se las voy a leer así como en una. In a hurry, your brushes his teeth twice a day. Jorge se cepilla sus dientes 2 veces al día. Eso significa twice. Repita, twice. 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 Ok, voy a leer la siguiente. He gets up early every day. Listen, he gets up early every day. Okay, he gets up early every day. He gets up every day. They speak English in USA. They speak English in USA. Okay, I like reading detective stories. I like geography and science. Science. She doesn't study German on Monday. She doesn't study German on Monday. Ah, ella no estudia German on Monday. So dice, okay, pregunta, does she live in Paris? Does she live in Paris? He doesn't teach math. He doesn't teach math. Él no enseña matemáticas. Okay, cats hate weather. Cats hate weather. ¿Qué dice esta oración? Los gatos odian el agua. Así es. Bueno, es lo común, pero yo he visto algunos gatitos que lo bañan y le... Pero es costumbre. Sí, es posible. Ok, siguiente. Ah, ok. We are going to do something else. Vamos a hacer algo más en esta lámina. I remember we studied the number. Me recuerdo que estudiamos los números. Yes. Voy a usar otra estrategia usando las láminas. Ah, veamos. Veamos a quién le preguntamos. Me voy a decir a alguien, ay, solo a mí me pregunta.
No. Bueno, preguntémosle a Brian Martínez. Brian Martínez, could you read number 34, please? Number 34, please. Lea. ¿Cuál es, teacher? ¿Oh? ¿Cuál es? 34. 34. Ay, me le soplaron. She does use a computer. Lo que quiero es que discriminen los números y sepan cuáles son cuáles. Así, quien le dijo, le vamos a poner uno complicado. No. Ok, veamos, Analicet Pérez. Analicet Pérez, could you read number 44? Veamos, ¿cuál es la 44? She the... 44. 44. Yes. She doesn't use a computer. She doesn't use a computer. Listen. 44. Ah, sorry. Si nos da problema o nos confundimos, les voy a dar una clave. Déjenme ver. Sí, digamos que desde el 30 hacia arriba, usa la raíz del número y solo la terminación I hace que son entas. Por ejemplo, dice 4I. Ah, la raíz es 4. Ah, quiere decir que es 4. Termina en es 40. I. ¿Sí? Cuidadito, sí. Cuidadito con el 50, porque el 50 es 5, el 5, 5, pero el 50 es y. ¿Sí? Okay. Vaya a decir a alguien, no, como usted dijo que es 5, entonces va a ser 5. No, es. We see thing every week. See them every week. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos bastante y no nos va a ajustar el tiempo. Ahí tengo más números. Voy a pedirle a quién. Veamos a quién le pedimos. Y dámosle entonces a... Analicet Sánchez. Read number 67. Oiga. 67. ¿Qué le da? Father. Ah, ok. Continue. Water freezes. I zero. No sé cómo. Zero centigrade. Ok. Ah, pero lo interesante es que vamos buscando el. Para luego pasar a otro ejercicio. Ya esto, ya el tiempo nos avanza. Bien. Veamos. Hoy me voy a ir con la otra vez para sorprender. Bueno, algunos quizás sus break. Ani, do you read number 85, please? Okay. You run to the party. Okay, you ran to the party.
Yo creo que ese tip que les acabo de dar les va a ayudar, porque ustedes solo oyen. Si termina en chi, ya saben que son entas. Y dice 80. Ah, 8 es 8. Y chi, 80. ¿O no les ha ayudado el chi? Sí. No, díganme, así no, ya no les doy más tip, si no les ayuda. Pero les pregunto, sí. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Dice, complete the sentence, use the present simple affirmative form, post the verb in brackets. Ok, y ahí tenemos la primera. Dice, my aunt and uncle, mi tía y mi tío, sí, tengo un verbo ahí en paréntesis, live in the U.S. Dice la dos, Rosie, have music lesson every weekend. My best friend play in the school basketball team. Number four, I study Russian at school. Number five, my cousin and I play football. And number six, my stepbrother watch TV every night. When? Ahí tiene para que resolvamos. Es para hacer un como un cambio en el ejercicio, para que no se me aburran. ¿Les gustaría hacerlo de una vez así hablados para no para que avancemos en el tiempo? Yes. Un voluntario, por favor, que me resuelva la uno. Aló. No hay voluntario. Yo. Okay. My aunt and uncle live in the USA. Okay. ¿Por qué no oí que llevaba ese ángel? Porque son dos personas. ¡Excelente! Eso es lo que quiero oír, que me den un concepto. Me dicen, no, señor, no se puede, son plurales. No son terceras personas, son plurales. Simple. Ok, number two. Número dos. Me, teacher. Ok, do it. Rosie has music lesson every weekend. Ah, ¿y por qué le puso has? Porque Rosie, bueno, se refiere a una tercera persona. Es una tercera persona. Vayan tomando apunte, por favor, alguien que tenga dudas. Es importante que aprendamos de los compañeros que están participando y usted va aclarando. Ok, number three. Me, teacher. Ok. My best friend plays in the school basketball team. Ah, le oí así bien chapetón, plays. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. Excelente, me gusta. Número cuatro. Ladies, ¿dónde están, ladies? Me, teacher. Okay. I study Russian at the school. Repítamelo, por favor. Y me equivoco con la pronunciación de ese. Sí, sí, sí. La anota, uh-huh. Por favor, después ahí a la par. Ajá. Uh-huh. Sí. Dígame. Completa la oración. I study Russian at school. Ok. Que no me le ponga, no me le ponga ese. I study Russian at school. Sí, porque el que tenemos aquí el pronombre no da para hacer inflections.
para hacer cambios. Pues es él o ella, sí, ahí. He studies Russian. Ok, número 5. Number 5. Okay. Do it, do it. It is raining here. It is raining here again. Comenzó la lluvia otra vez acá. Volunteers for number 5. My cousin and I like football. My cousin and I like football. Okay. ¿Por qué no es likes? Because it's the first person. Okay. Because we are talking about two people. Estamos hablando de dos personas. Por eso no puede ser likes. It's like, okay. Okay, number 6. Thank you. Number 6. Me, teacher. Okay. My stepbrother watches TV every night. Ah. Oiga. What? Oigan, oigan. My stepbrother watches TV every night. Okay. ¿Por qué es así? Del sur para enfermas. ¿No? Porque termina el verbo en C-A-C-H. Ah, ok. Sí. Y está siendo usado con la tercera persona, tercera porque... persona. Porque si no está siendo usado con tercera persona, aunque termine en CH, entonces no llevaría inflection. Yo digo, I watch TV every night. Pero diferente es decir, she watches TV. He watches TV. Mire, hemos tratado de explicarle el uso con las terceras personas. Pero si todavía tiene dudas, pregunte, por favor. Bueno, ahí está. Le damos el tiempo, ¿cómo vamos? Uf, vamos cortos de tiempo. Ahora dice, complete the sentence and use the present simple affirmative form of the verb in the box. ¿Cómo podemos llenar esas oraciones haciendo uso de estos verbos? Come, get up, have, meet, speak, and work. Ok, ¿quién se atreve a hacer la primera? My sister, Japanese lesson at weekends. Teacher. Tell me. My sister speaks Japanese less at weekends. Speaks. Can I speak? No. Es con terminación S. Es speaks. No, la pregunta es... No es hablar, sino que creo Hold on. La pregunta es si será el verbo speak o será otro. Porque leamos el complemento, dice Japanese lesson at weekends. Entonces, ¿qué verbo será? ¿Será come, get up, have, meet, speak a word? Yes. Hola. My sister has Japanese lesson at weekends. Ah, okay. Thank you. Ah, pero, ¿por qué si el verbo aquí yo tengo have? ¿Por qué me dijo has? Tercera persona. Ah, ok, mire qué bonito, porque es tercera persona, y en tercera persona ya vimos que cuando se refiere a ellas, el verbo have se va a convertir en has. Mire, se lo he repetido despacio y con buena letra.
No quiero que después vaya a decir en la encuesta, no, es que el profesor no me explicaba nunca nada. Bueno, por cierto, ya le llegó la encuesta. Ahí está. Ok, number two. Me, teacher. Okay. Ellie's parents worked at a hospital in the USA. Ellie's parents worked at a hospital in the USA. Okay. Number three. Number tres. My neighborhood. No hood. My only hood. Neighbor. Only neighbor. Yeah. My neighbor come from France. Ah, be careful. Tengamos cuidado porque ya neighborhood es otra cosa. Y en cambio aquí es neighbor. Y mire, aquí está como en British con la forma de escritura. Come from French. Ah, ok. Mis vecinos vienen de Francia. Ok. Vamos a pasarle esa línea. Vamos a hacer una flecha, pero bueno. Ahí la vamos a dejar. Number four. Number four. Number four, we friends in town every Saturday evening. Nosotros, we meet friends on town every Saturday evening. Evening. Sí. Ok. Bueno, para quien no sepa el significado de meet, por ahí se lo dejo para que lo encuentre, lo busque, tiene varios significados. Número 5, I play on Sunday. I get up late on Sunday. I get up late on Sunday, ok. Mire qué bonito. Sí, descansa los Sunday. Y la última. La última. My grandfather speak four language. Okay, repeat again, please. Okay. Oh, my grandfather speaks four language. Ah, okay. My grandfather speaks four languages. Languages. Sí, languages. Y debe de oírse aquí la S, speaks. Ajá, it speaks. Porque estoy usando con my grandfather. My grandfather speaks four languages. Okay, bueno, creo que les he dado opciones de poder participar. Lástima el tiempo, ya estamos llegando a casi al final. Ahí teníamos otros ejercicios que hacer. Si gustan, tomen la captura, los voy a ir pasando. Ahí dice, put the words in the correct order to make sentences. Ejercicios parecidos a los que tira la plataforma. Así son. Bueno, 1, 2, 3. Espero ya lo tenga. Por ahí había otro, make the sentence negative. Si yo tengo una positiva, I live in a big house. Usted dice, I don't live in a big house. My dad works in a hotel. ¿Cómo sería la negativa? Ah, los caché. My dad. My dad doesn't work in a hotel. Ah, ok. My dad doesn't work in a hotel. Y al momento que yo le pongo tasen aquí, pierde la S, porque no puedo tener dos inflections. Si ya tengo un auxiliar aquí, no puedo tener S aquí. My dad doesn't work in a hotel.
What about the number three? My friends like sports. Negative? My friend doesn't like sport. No. Repítalo otra vez. Ahí me confundió. My friend doesn't like sport. Ah. Okay. Nunca puedo tener aquí esto en plural y voy a usar doesn't aquí. Porque aquí está diciendo mis amigos, entonces no va a ser doesn't, porque mis amigos no son terceras personas. Ok, sería don't. Sería my friend don't like sports. Ok. Bueno, ya con eso creo que me despido. Ahí tenía otro ejercicio. Si usted quiere le toma captura. Todavía creo que teníamos otro más. Este es bonito porque aquí hay 7 errores en la conversación. Ya el primero está corregido. Entonces usted tenía que buscar los demás. Y puede usar contracciones. Aquí, por ejemplo, decía the coffee expensive. Le hace falta que dijera the coffee is expensive. ¿Sí? Le responde, you are right. My cousin from Tokyo. She's a student. Usted le busca dónde está el error y de esa forma va a aprender más. Okay, let me see the time. Oof, we are so close to finish. I'm sorry. Yo quisiera seguir, pero yo sé que ustedes están cansados y yo también. Hemos trabajado mucho todo el día. Pero, bueno, lo hacemos con todas las ganas para que ustedes. Ojalá que sí, les haya ayudado y les haya quedado claro el tema de hoy. Si alguna duda existe todavía, bueno. Ah, oiga, papá, dice, mire. Hoy creo que a mí me tocan los 10 minutos, teacher, o no. Veamos que a quién le corresponden los 10 minutos. Elmer Joao González Flores. Ahí está. Bueno, miren, aprovechen esos 10 minutos. Yo se los recomiendo. Y si no, pregúntenle a quién estuvo el día de ayer. Fue. Déjenme ver quién es. Dinora. Bueno, ella que les cuente si no aprovechó sus 10 minutos. Entonces, cada uno tiene alguna pregunta en específico y nos toca hacer magia, buscar una solución a ese problema que cada uno tiene. Y esa solución no la podemos hacer acá. ¿Sí? Una aspirina no se la puedo dar a todos, aunque me digan todos tienen dolor de cabeza, no. Entonces, por eso hacemos eso de el one by one. Bueno, espero que disfruten su fin de semana. Solo una recomendación que no les va a gustar, traten de leer el material, por favor. Lean los verbos, apréndanselos. Yo sé que al inicio es difícil, les cuesta, pero tenemos que ponerlo. Yo sé que Juan José puede hacerlo. Él necesita el tiempo necesario. Y con la ayuda de todos, pues él va a seguir adelante con los demás. Así es que Juan José, yo le doy ánimos, adelante, usted puede hacerlo. Gracias, teacher. Yo sé que al final de todo el proceso usted va a decir, tenía razón ese señor que me sí podía. Pues espero. Podemos estar diciendo, no, mire, yo quizás me voy a salir, voy a abandonar, porque fíjese que vea, yo a este, así, en buen salvadoreño, yo a este volado no le encuentro, fíjese, ya le busqué. Y... No. Tenemos que afrontar retos y seguir hacia adelante. Todo cuesta, señores. No crean que lo bueno así va a llegar fácil. No. Hay que darle muy duro.
Entonces, hoy es el momento. El tiempo pasa. El tiempo pasa y cuando menos acordamos, los compañeros de, que comenzaron con nosotros van a estar graduándose y usted va a decir, bueno, al final el mismo ego dice, ah, no, estaba más a mí me interesaba y que no sé qué, pero allá adentro la espinita le dice, hubieses terminado, muchacho, ahí estuvieras. Entonces, por eso uno tiene que motivarse. A veces siempre se encuentran situaciones negativas que alguien le puede decir, no, mira, ¿y para qué estudias? Y ya tenés tus años y que mira, y que no sé qué. Y la realidad es que la superación la vivimos nosotros el día a día, ¿verdad? Y si no, pues, ¿qué más ejemplos pueden tener? Aquí a mi edad que tengo, todavía estoy en un proceso de tesis en algo más que estoy haciendo. Yo no me he quedado estancado. Y a pesar de que me toca trabajar muy duro. Pero aquí vamos hacia adelante porque hoy, así como estamos, entre más hemos leído, entre más hemos estudiado, tenemos mayores oportunidades. Y algo muy importante que nos hable nos abre muchas puertas, es precisamente un nuevo idioma, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, pero imposible no es. Si yo lo aprendí, usted también lo puede hacer, y mejor que el que está aquí enfrente de usted. Bueno, ya hablé mucho, así que un par de comentarios en lo que yo paso la lista. Algunos que casi no hablan, nos pasa, yo sé que serán tímidos. Pues esto de ser tímido en aprender inglés no funciona. Aquí tenemos que hablar. Sí, tenemos que practicar. No les vaya a pasar así como unos estudiantes que tengo por ahí, que ellos dentro del aula no hablan, pero ya fuera de la clase sí, ahí sí. Hey, teacher, hello. I want to ask you this question. Y les digo, bueno, ¿y por qué no me preguntaron dentro del aula, muchachos? Ella nos da pena, porque ¿qué van a decir? Tenemos estereotipos. Bueno, voy pasando la lista y si alguien quiere un comentario, pues con gusto. Alexander Vladimir. Present teacher. Ok, Ana Elizabeth. Present teacher. Ok, Ana Elizabeth Pérez. Present teacher. Ana María Martínez. No se presentó. Ok, Ani. Present teacher. Eso. Brian. Brian. Present teacher. Ahí está Brian. Cindy, Elizabeth. Present. Ok, Cindy. Cruz Ángel. Bueno, él envió un mensaje, fíjense. No sé dónde exactamente vive, pero escribió que tenía problemas serios con su internet. Esperemos que cuando él vea el video pueda sacarle mucho provecho. Estuvimos pendientes de usted, Ángel, y pues lamentablemente no lo pudimos ver hoy, pero le pedimos que pueda ver el video las veces necesarias y si dentro de ese video hay alguna duda, pues escríbame, que con gusto le ayudo. Dinora. Present teacher. Ok, Elmer Joao. Present. Fátima del Carmen. Germán de Jesús. Present teacher. Irma Guadalupe. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Okay. Juan José. Present teacher. Okay. Juan Pablo. Ah, Juan Pablo está en su clase de la U. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present teacher. Raúl Alfredo. Silvia Patricia. Present teacher. Fátima del Carmen. Cristian. Anderson. Melissa Elizabeth. De esos últimos cuatro que mencioné, ¿alguno de ustedes conoce alguno de ellos? No. Ninguno. Bueno. He tratado de contactarme con algunos de los que no se presentan a las clases,
pero no he tenido éxito en la llamada para saber exactamente. Solamente de una persona que me mencionó, don Germán, sí ya tengo muy claro, pero el resto no sé exactamente cuál fue su problema. Como dije, yo estoy acá con el ánimo de poderle ayudar a todo el mundo, si es que se deja ayudar, desde luego. Porque de eso depende del estado de voluntad que cada uno tengamos. Bueno, hablé bastante hoy. Antes de irnos a cerrar la semana, me gustaría un par de comentarios, algo que podamos mejorar, pues estamos abiertos para hacerlo. No he querido como enviarles algún material tan extenso, quiero que estamos en bueno, diálogo del libro, vamos, pero como hemos estado viendo que necesitan más vocabulario, por ahí comparta y se lo usa como auxiliar para poder aprender más cosas, ¿sí? Así es que esperemos que mañana, después de salir del agua, tenga el espacio para poder hacerlo. Pero hacerlo. Así es que ya encontré algo que espero va a funcionar, ojalá que a todos. Bueno, ya es tardecita, así que. And I hope to see you the next week. Enjoy your weekend and try to read and listen and do everything in it. That way you are going to be sure for Paula. Y no se olviden de crear su ambiente en encuesta. No, en fin de nuevo. Es que ahí cuando lo regaña la gente. ¿Qué tienes eso en estudiando inglés? Sí. ¿Qué tenemos para no encenderlo de una así, pues? Así que take it easy, my friend. Bueno. Teacher, una consulta. Yo estaba haciendo mis ejercicios y de repente se me pasó al ejercicio 11 y ya no pude ver del 5 al 10. Bueno, voy a revisar la plataforma. O sea, que en teoría, o sea, ya los había enviado, pero luego ya cuando volvía y le daba al anterior, solo me aparecía el 4 al 1, y cuando le daba al siguiente me aparecía del 11 en adelante. Wow. Parecía como que ya había enviado todos esos. O sea, yo lo terminé hasta el 10, pero después ya no los podía ver, del 5 al 10, solo del 4 al 1 y del 11 en adelante. Le sugiero que cierre la plataforma y luego de un par de minutos entre otra vez a ver qué sucede. Sí, lo mismo hice y no me funcionó, pero así lo dejé. Creo que ya los envié, o sea, ahí decía, ya tenía el chequecito de enviados. Ah, ok, pero sí, yo puedo revisar. Si ya los tengo, yo le aviso. Ok. Si no los tengo, entonces sí le escribo. Ok. Pero si no le escribo es porque sí los tengo. Ok, thank you. Quedemos en el. Ok, good night. Good night. O alguien más tiene otro comentario. Me, teacher. Ok, Ani. Yo, bueno, ahorita estoy haciendo las tareas y en las 6, creo que ya, bueno, ya lo tenía completado y me salen todas malas, no sé. El número 6. La instrucción tiene a mano. Sí. Es como descifrar las oraciones y escribirlas en el espacio que está en blanco. Escribirlas en orden. Okay. Prendo. Bueno, por respeto a los demás, si gusta, Ani, se puede si tiene el tiempo. Se puede quedar, vemos en qué le podemos orientar. Okay, bueno. Teacher, me sucedió lo mismo, pero era porque yo no le estaba poniendo el punto al final de la oración. Ah, ya le dieron un tips por ahí, miren.
Okay. Tengan mucho cuidado en eso. Tengan mucho cuidado en eso, porque and also the capitalization. Eso es muy importante, la inicial mayúscula. Ustedes pueden estar ahí, hasta les va a dar este estrés y todo eso, y van a decir, no. Pero es a veces algo sencillo, algo simple. Ya me funcionó. Ani, ok, se da cuenta cómo los compañeros nos ayudan. Por eso siempre yo, a mí, el cooperative learning para mí es muy importante. El aprendizaje cooperativo, compañeros, esto es muy importante. Por eso siempre he sido uno de los precursores, de repetidores. De... Yo apagué la cámara, pues me metí en las tareas. Pues. No, Mauricio, ¿qué pasa con la cama? Bueno, ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? If not, I hope to see you in the next class next week. Take care. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay, bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Ay, good night. Traten de hacer el midterm. Traten de hacer todas las actividades que tienen ahí, por favor. Bueno, veamos. Bueno. Ah, bueno, Ani ya resolvió su problema. Ok. Elmer. I don't know if you have any questions so far from here. If you need that I explain you something, or maybe you have any comments related with the class. It's up to you. Yes, teacher. My question o una explicación más que todo quizás con la parte de los verbos. En la parte nosotros de si le podemos llamar el español, castellano, qué sé yo, tenemos presente, pasado y futuro y ahí muere todo. Entonces, pero ya la parte esta del idioma inglés sí tiendo a confundir. Porque hay presente simple, presente continuo, pasado, etcétera. Entonces, esta es la parte que sí, de repente, no asiento, no termino de asimilar completamente para poder saber en qué momento los voy a ocupar. Obviamente sé que cuando está sucediendo una acción es presente continuo, ¿verdad? Pero quizás me quedo hasta ahí. ¿Verdad? Sí. Lo que acabamos de ver ya me quedó un poco claro, el presente simple, ¿verdad? Pero sí. Hay más ocasiones en las que se implementan los verbos. Tal vez por aquí sí más o menos me orienta cómo es la situación del uso de verbos y de repente vemos un ejemplo en los diferentes tiempos que se puede utilizar un verbo. Ok. Bueno, vea, yo le vuelvo a explicar la mayoría de tiempos, casi todos, digamos. Generalmente, los tiempos que tenemos en inglés, español tiene más tiempos. Lo que sucede es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder ver. En la lista de verbos que yo les envié, habla de base form, la forma base del verbo, ¿sí? Aparece el presente simple, aparece ese base form, puede ser el mismo presente simple. Aparece el pasado simple y aparece el participio pasado. Esas columnas son las que tenemos ahí. Entonces, si por ejemplo usted tiene el verbo eat, que es un verbo irregular, usted hace una oración en presente y dice, I eat my meal, ¿sí? At, usted menciona la hora, yo como mi comida a tales horas. O puede decir, I eat my lunch, I eat my dinner, etc. Ese es presente, porque es algo habitual. Pero si, por ejemplo, yo lo quiero usar en pasado, entonces yo digo, I ate 2 apples. Ah, yo me comí. Ya no es eat, sino que es ate. I ate. ¿Sí? Entonces ya ahí es pasado simple.
O por ejemplo, si es el verbo ir, que es un verbo regular, el verbo vivir, entonces usted dice, I live in, ¿dónde vive? Where do you live? San Salvador. Ok, usted dice, I live in San Salvador. Pero si antes no vivía en San Salvador, entonces a ese verbo se le agrega una D, dice, I live en Sonsonate, por ejemplo. Yo viví en Sonsonate. ¿Sí? Se le agrega una D nada más. Sí, porque ese es un verbo regular. A los regulares, para hacer su pasado simple y su participio pasado, se les agrega ED al final. Pero como ese ya tiene la E, solo le agrego D. Pero si no tiene la E, sí se le agrega ED. Si fuese regular, por ejemplo, el verbo call, verbo llamar, a ese usted le agrega ED. Entonces, si dice, en presente dice, I call Maria, si yo llamo a María, diferente es decir, I called Mary yesterday, yo le llamé a María ayer. Si está haciendo la acción en el momento, usted dice, I'm calling, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm calling to Maria. Ahí sí se da el progresivo, estoy llamando a María. Ahí lleva el ing. Ahora vayámonos al otro. Aunque en básico generalmente esto no se explica porque a veces puede ser confuso. Pero cuando yo uso el participio pasado, cuando voy a hablar de tiempo perfecto, y cuando yo uso tiempos perfectos, una acción que comenzó en el pasado se puede dar en el presente, pero también se puede dar en el futuro. Y si usamos el verbo comer, usted va a observar que en el participio pasado dice eaten. Ahí lo tiene, creo, en la tabla. Presente es eat, pasado ate, eaten. Entonces viene usted y dice, I have eaten different kind of food. Yo he comido diferentes clases de alimentos. Oiga, ya no dice comer, dice comido. Yo he comido. Entonces dice, I have eaten. Ya tengo un auxiliar también para hacer eso. Para ese participio necesito un auxiliar. Por ejemplo, usted dice, yo he pensado, I have, mire, I have thought. Entonces, ahí me va a servir. Así que yo lo que le pido es que nos tenga un poco de paciencia para cuando ya lleguemos a esa parte, poderle ampliar más el uso de esos verbos. ¿No? Porque ahorita no quiero como entrar mucho, ya le di varios ejemplos. Pero no quiero ahondar mucho para que no se me vaya a confundir, porque lo que usamos más que todo en el básico es el presente simple y el pasado simple. ¿Verdad? Ok, okay. Sí, y hay algunas cosas que de repente también tienden un poco a confundirme, porque yo trabajo en el área de networking, de infraestructura, de redes. Veo switches, router a nivel de capa 3, capa 2. Entonces, todos los sistemas que vemos son en inglés, manuales, y todo esto es inglés. Entonces, me toca que básicamente traducir, digamos, para entender, ¿verdad? O hay cosas que ya uno no traduce, sino que ya la sobreentiende a qué se refieren. O cuando se está programando, por ejemplo, yo quiero apagar un puerto, yo le digo, shut down. Y sí. Si lo quiero encender, yo le digo, no shut down. Pero es la forma en que, y eso es un estándar, ¿verdad? O sea, no es que yo así lo maneje, sino que es un estándar a nivel mundial que se maneja en términos de esos equipos, ¿verdad? De todo el equipo informático. Y así hay mucho vocabulario que es quizás el inglés técnico, ¿verdad? Que de repente tenemos que adaptarnos un poco porque hay algunas cosas que se manejan no, como le digo, no traducidas literalmente, e incluso diferentes del lenguaje común. Por eso les decía la pregunta la vez anterior, cuando, si no,
se refiere a apagar algo, ¿verdad? O en el inglés técnico es una cosa totalmente diferente que ahí quizás un poquito. Sí, ¿verdad? Lo único que ahí sí le aclaro una cosa. Vale, en la parte técnica, en la parte de técnica de cada campo, ya existen algunos patrones. Pero, ¿cómo le explico esto? Hay algunas cosas coloquiales, como las que usted me acaba de decir, que usted dice, shoot down, y para el negativo, ¿cómo me dijo? No shoot down, algo así, ¿verdad? Para encenderlo, yo le tengo que decir, la instrucción es no shoot down. le estoy diciendo, enciéndase a ese puerto. Y para apagarlo, le tengo que decir shoot down. Ajá, a eso me refería, porque el lenguaje técnico de esa parte también, ese es como coloquial. Eso es como coloquial lo que me está diciendo, porque sí, yo he visto... Bueno, de hecho yo tengo una especialización en lenguaje técnico en 6 diferentes campos. Y bueno, he manejado bastante referente a eso. Trabajé de gerente en una empresa, subgerente, y ahí manejábamos bastante la parte técnica. Que en una forma común a veces las personas incluso no entienden qué es lo que uno a veces quiere decir. Pero ya están establecidas las formas de cómo uno las va a usar, ¿no? Y ya en lenguaje de programación, usted usa algunas raíces de algunas palabras que al final, pues, usted ya tiene que saberlas en sí el significado, pero usted sabe que no va a escribir la palabra completa, sino que son comandos. Claro. Entonces, ya eso es lenguaje de programación, depende el cual va a usar, THML, si va a usar Python, depende de qué lenguaje, qué programa va a hacer, qué estructura, así es el lenguaje que usted va a ir aplicando. Pero al momento de comunicarnos, ya es como un tanto diferente, ¿no? Porque ya ese que usted me está diciendo ya es lenguaje de programación, que es sumamente diferente. Sí. Así como el lenguaje que usan incluso la gente de las navales y todo eso, ellos tienen sus códigos morses y todo, que a simple inspección nosotros no comprendemos, sino son campos especializados. Sí, cabal. Okay. Así es. Vale, pero sí, teacher, la parte esta que ya más o menos ya estoy un poco ampliando era la que a mí inicialmente me costaba lo de los verbos, ¿verdad? Cómo se utilizan en las diferentes acciones en escritura y en pronunciación, ¿verdad? Sí, entonces, así es. Lo que quizás tengo que ir afinando un poco, lamentablemente, pues ahorita igual estoy iniciando el proceso de la preespecialización ya para la universidad. Entonces, estoy así como que bien saturado con todo porque... el trabajo, estoy de lunes a sábado y no más que vengo a la clase de inglés de lunes a viernes y ahorita que tengo que abrir espacio también el fin de semana para la especialización, híjole, ahí es donde quisiera tener que hacer un par de horas para agarrar y repasar, ¿verdad? Porque sí es bien interesante y de hace mucho tiempo yo ya quería venir a tomar un curso ya un poco más formal, ¿verdad? Para ir profundizando un poco más esta parte, ¿verdad? Aunque sea, tal vez no llegar a un nivel avanzado, pero quizás sí un básico intermedio, me interesaría bastante, porque pues se me exige, yo siento bastante que se me exige, por lo que le comento, temas de manuales, de equipos, un montón de cosas, o sea, todo, nosotros no vemos nada en español, sí, me ha tocado así siempre, ¿verdad? Siempre. A medida vaya avanzando en los niveles, usted se va a ir impregnando de todo ese vocabulario y ya no, cuando ya llegue a intermedio no se va a querer quedar ahí. Se va a decir topo al final. Bueno. Sí, porque fíjese que en este proceso, bueno, yo he estado en módulos de intermedio ya casi llegando al avanzado.
Ahí se habla bastante sobre marketing, e-commerce, comercio electrónico, y hay un montón de vocabulario referente a un montón de cosas que eso sí son técnicos, ¿sí? Incluso cuestiones de referentes a productos, estudios que se hacen a mercados, por ejemplo, el SWOT analysis, es un análisis que se hace antes de lanzar un producto, las características que debe poseer un producto, y todo eso, el logotipo, la forma como va a ir empacado, muy bonito, ¿cierto? Ok, excelente. Mucho, bueno, mucho tiene que ver con marketing. Creo que por ahí estamos entonces. Ok, perfecto. Bueno, estamos a la orden. Cualquier cosita que podamos ayudarle, estamos al servicio. Y pues de eso se trata, de llenar sus expectativas, que usted se sienta bien en lo que está aprendiendo y que tenga la oportunidad de poder expresar lo que piensa, ¿sí? ¿Verdad? Okay. Usted ha visto que yo desde que comienzo yo le doy la oportunidad a todos, pero lógico, los dedos de la mano no son iguales, entonces lo mismo sucede con los estudiantes. Sí, es correcto. Esa es obviamente la limitante que tenemos en las clases virtuales, que de repente la participación no se puede hacer grupal porque la tecnología hasta el momento no nos permite poder sincronizar esas voces de dónde vienen, sino que se hace todo en una sola bocina y ahí en lugar de escuchar nos entorpece todo, ¿verdad? Entonces esa es la limitante que tenemos en el ambiente virtual. Pero pues... Sí. Aunque en cierto momento hacemos breakout room, los hacemos más pequeños para que puedan interactuar también. Sí, es correcto. Y de hecho es una parte bastante bonita cuando hacemos las reuniones con unos 3, 4, 5 compañeros, porque ahí sí como que estamos interactuando un poco más, ¿verdad? Y eso pues lo he visto bastante positivo, ¿verdad? En lugar de abrir todos el micrófono a la vez y repitan, entonces, es como que hasta no lo escucho a usted, no escucho a los demás, y así solo es. Lo escucho yo. Sí, fíjese que eso quiera ser o no, genera como distorsión. Claro. Yo lo entiendo, pero también trato como de ponerme en los zapatos de todos, que al momento que ellos abren su micrófono y están produciendo un sonido, como que también esa parte en el subconsciente nos ayuda un poco a retener esa palabra que hemos dicho. En cambio, si el micrófono está apagado, nosotros estamos diciendo, pero al final no encontramos un eco, así como le pasó al compañero que él de repente estaba bien motivado diciendo, y de repente se da cuenta que estaba el micrófono abierto y después se queda. Entonces, como que los mismos nervios le dijeron, no, cállate. ¿Sí? Entonces, existen ventajas y desventajas en todo. Sí, claro, así es. Eso así es. Pero lo importante es que aprovechemos el espacio, ya estamos a la mitad y hay que seguir adelante. Y más usted que esté en un proceso de formación, le digo, esto es de nunca terminar. Bueno, yo en mi caso incluso estoy en un proceso igual. Ya estoy a punto de terminar una tesis referente a otra especialización que tengo, que estoy sacando. Y ahí voy. Y bueno, he tenido estudiantes que pues, han sido mis compañeros, pero ahí estoy adelante. Ok, excelente. Ok, bueno. Gracias, teacher. Ok, bye bye, good night, take care, and I hope to see you the next week. Ok. Okay, bye. Bye.